Bueno, mis queridos hermanos, como pueden ver ustedes en el título de este video, les voy a hablar de una denuncia que me está llegando calientica, de una anormalidad que está pasando a partir del día que atraparon al señor Alex Saab por allá en Cabo Verde, ¿ok? Entonces, el chavismo y la tramoya delincuencial que hay en Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, se dio cuenta que ellos necesitaban hacer algo, ¿ok? Entonces, porque se están cayendo, se están empezando a caer en el extranjero los testaferros y toda esta gente que trabaja con ellos. Bueno, ha nacido una nueva modalidad que se llama blanqueo de identidad en Venezuela. Imagínense, nosotros creíamos que ya sabíamos todo con respecto al blanqueo. Por el blanqueo blanqueo de capitales en cuentas extranjeras, testaferro y todo aquello. No, mis queridos hermanos, esto se puso, fue bueno ahora. Ahora tenemos el blanqueo de identidad en Venezuela. Una vez que agarran a Alex Saab en Venezuela, en Cabo Verde, entonces esta gente, a través del SAIME en Caracas, en el Centro Simón Bolívar, habilitaron una oficina que está muy cercana, es la información que me llega y estoy leyendo, ¿ok? Está en una oficina que está muy cercana a las oficinas del CNE, se habilitó una oficina clandestina donde se están cambiando las identidades a través de cédula y pasaporte de todo lo que es el testaferrato de primero y segundo grado y hasta de tercer grado de los altos jerarcas del gobierno. Y hablándole de ministros, de todos los ministros, de Tarek El Aissami, de Diosdado Cabello, de todo aquel poco gente, están aprovechando la cuarentena existente en este momento para hacer todo este tipo de movilizaciones. Y ya le voy a decir que otra cosa está pasando allí. Bueno, está pasando que le están cambiando la identidad, la cédula de identidad, ¿ok? Con la misma foto de la persona, pero con otro nombre, otro número de cédula. O sea, lo están haciendo. Nacer de nuevo a esta gente. También le están sacando pasaportes, ¿ok? Totalmente legales. Es que no hay material para nada en Venezuela, pero para esto sí hay material. Entonces, cuando nosotros les decimos que estamos en manos de una organización delincuencial internacional, estamos refiriéndonos a esto, que esta es una gente que tienen en sus manos un país, tienen instituciones, tienen todo para hacer todo, para hacer legal todo lo que sea ilegal en el mundo. Entonces, bueno, se podrán imaginar, la cabecilla de esto es la señora Erika Farías, que funge en este momento como alcaldesa de Municipio Libertador de Caracas. Esta señora es la que lleva la batuta en esta operación. En esta operación, le están cambiando las identidades a los hijos de los altos jerarcas, a las esposas, a los testaferros de primer y segundo grado, entonces, y también los pasaportes. Por dos cosas. Una, por si acaso cae la dictadura, entonces ellos puedan salir del país y no puedan ser identificados inmediatamente, ¿ok? Y segundo, para poder mover a estos testaferros y a todos los familiares a nivel mundial y que esta gente pueda salir y no sean detectados, así como fue detectado Valesa. Si ven ahora por qué estamos en manos de una delincuencia organizada mundial. Bueno, el llamado es para todas las autoridades a nivel mundial que pongan cartas en este asunto y también a nosotros los venezolanos que estamos en el extranjero, cuando veamos llegar a una de estas personas que muchos de ellos conocemos porque ellos van a ver este video y saben que me conocen, yo los conozco desde que era niño, no tengo la culpa de conocerlo de que mi papá era militar y todo aquello, pero conozco mucha gente en el ámbito militar y sé quién es el cuñado de quién, quién es este y tal, y nosotros nos vamos a encargar, nos tenemos que encargar de identificar a todas estas personas cuando la veamos en España, en Estados Unidos, en el país que sea. Decir, mira, esta es fulana de tal, no se llama Marisa Betancourt, se llama fulana de tal, yo la conozco y que sea detenida por las autoridades, caiga o no caiga la dictadura. ¿Ok? Entonces, fíjense, el llamado es a las autoridades mundiales, específicamente y especialmente a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, si ustedes creen que están luchando
contra una gente que no sabe qué hacer porque ya les tienen bloqueadas algunas cuentas, le quitaron cinco, le quitaron muchas cosas, le están tapando un poquito ahí la droga y tal y que para allá. No, mis hermanos, esta gente todos los días se inventan una cosa mejor. O sea, esta gente es buena para lo malo, no buena para lo buena, porque si fueran así de eficaces para hacer las cosas bien en el país, bueno, nosotros mismos los venezolanos estuviéramos cayéndonos a golpe para que no saquen a esa gente de Venezuela. Pero vean lo que están haciendo y se lo saco así, blanqueo de capital, de blanqueo de identidad en Venezuela, blanqueo de identidad en Venezuela. O sea, algo nunca visto en el mundo, ya en Venezuela. Se está aplicando y no se van a extrañar cuando, bueno, ya Nicolás Maduro no se va a llamar Nicolás Maduro, va a tener otro nombre y tal y que para allá. Y entonces, bueno, el hombre hasta se escapa de Venezuela, que creo que no, no, eso es un imposible. Pero si les digo, señores, que esto está pasando con los familiares, los testaferros y todo aquello. Y están pensando, la fuente que me dio esta información me dijo, mira, están hablando hasta de abrir cuentas bancarias en el extranjero con estas identidades, porque ya hay unos dineros congelados y están ubicados, ellos están precisados a nivel internacional. Entonces, algunos de estos testaferros, entonces ahora con esta nueva identidad, salen del país y van a abrir sus respectivas cuentas en Panamá, en Estados Unidos, en todo aquello, en Suiza, en Roma, para comenzar a depositar los capitales de todos estos altos jerarcas. Bueno, mis hermanos venezolanos, les dejo aquí esta primicia, vamos a hacerlo viral y que les lleguen a las autoridades que tengan que llegarle, especialmente a las autoridades norteamericanas, con el presidente Donald Trump al frente, para ver si por fin se convencen de que nosotros estamos en manos de un entramado delincuencial internacional y dejamos las vacilaciones y de una vez se actúa para sacar a esta gente.